Muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro. Yo soy Rodrigo. Y hoy vamos a volver al boxeo y vamos a ver un combate que nos han recomendado. Y aparte que es bastante famoso, en uno de estos combates en los que Chávez demostró lo que valía. Y aparte cayó unas pocas bocas, bueno, sobre todo la del el bocazas Héctor Camacho. Vamos a ver a este gran campeón que es Julio César Chávez contra Héctor Camacho. Mira, ahí vamos. José Sulaimán, the supervisor is Dr. Elias Gana. And Camacho, two fighters who were destined to get it on. There's the opening bell. And here we go. Would never forgive him if he lost. Normally Chavez. Three times. Hector fighting on nerves right now. He is low starter Chavez. In fact, Chavez who Rizzo style. And that's when he'll come out fully loaded. 90 is the third man in the ring. I find it in this one. It's unfair. Macho is advertised as undefeated. Sí, si te das cuenta, Chávez siempre va avanzando y el otro va luchando hacia atrás. Eso tiene que, aparte que tiene que ser mucho más difícil, tiene que desgastar más. El estar lanzando puñetazos al mismo tiempo que vas avanzando hacia atrás. Sí, sí, no, fíjate, estamos aprendiendo porque Julio acaba de decir exactamente un comentario muy parecido al que yo iba a hacer. El comentario que yo iba a hacer es, estando Chávez en el centro del ring, él tiene que moverse muchísimo menos que Camacho, que tiene que ir dando la vuelta larga al ring, si, obviamente si no quiere entrar al trapo. Si quiere entrar al trapo, oye, ahí Chávez está para entrar al trapo, pero se ve claramente que Camacho va a intentar seguramente tiene una ¿cómo se llama? Un alcance más largo que Chávez y está intentando jugar a eso. Pero Chávez está, o sea, así lo va a cansar, vamos. Chávez es más ofensivo, o sea, va más al choque, más hacia adelante. El otro va, pues, esquivando, haciendo lo que puede. Bueno, no sabemos si a lo mejor este, como, al ser el primer round, como que están tanteándose, pero claramente si sigue así mucho tiempo, el Camacho se va a cansar. Independientemente de los golpes que se den, que se van a dar. Defeated fighter in that ring right now, and that's Chavez. So no matter what, a ruling to boast. Although Camacho says he's not going to take so much out of a fighter, and the first round is. Espérate, me encantan los vacilones estos. Vamos a ver, ¿por qué levantan la mano? Sí, o sea, yo por lo que he visto. Ha sido igualado y casi que Chávez la ha tenido un poco a la iniciativa. Lo que no puedes hacer es desanimarte y decir, wow, tío, me ha dado. Sí, sí, pero ahí va. Casi todo. Yo siempre lo digo, vacileo. Bobby, en tu opinión, si lo engancha ahí, wow. Every once in a while and really unloads. He's got to get his pound of flesh off. Station proceeding. Yeah, certainly many times I'm sure there have been fighters that got a close one minute. A mí que se pega. Si lo engancha, se lo lleva. Camacho have the leg. Ahora siempre lo tiene con las piernas. Siempre lo tiene ahí. Wow. Camacho he'll take a point off for low blows from Chavez. Madre mía. And Camacho gets offended by the notion that people's fighters Chavez has fought new animal had a spin. Pero, bueno, vamos a ver. Sí, lo hemos dicho antes, pero claramente aquí el Chávez la ha dado, ¿eh? La ha dado, pero bien, ¿eh? Básicamente le está dando una paliza, la verdad. Pero vamos, que ahí Chávez, es que es una roca, ¿eh? El otro también está esquivando algunas, ¿eh? Ha habido algunas que si les llega bien, pues ahí se ha agachado la. Se lo cepilla. Hay una perca ahí que ha sacado Chávez que si le casca con eso, es que yo creo que se lo tira, ¿no? Y lo tiene siempre arrinconado, siempre contra las cuerdas. Es que claro, es que yo no sé, o sea, vamos a ver, no entiendo mucho, pero ver así a Chávez así, que se mete así para adelante, tío, tiene que dar una cojones el que lo flipa, vamos. Bueno, obviamente son boxeadores también, o sea, están acostumbrados, pero vamos. It'll be very difficult to hit Camacho with two or three big clean punches in a row. His strength and his vicious attack. Lunging right hand by. Oh. What a snappy right hand. A straight going up again. It's that accuracy. And said earlier, he mixes up punches to the head and body in combination and punch while making you miss without using a lot of energy. And oh. For the first time, Camacho looked left in the round. Hostia, ahí la ha dado, ¿eh? Le está metiendo le está dando una. Oye, vamos a ver, que el Camacho no es manco.
Es decir, el Camacho este era un campeón mundial, sí, algo así. Sí, bueno, no había habido. Héctor Camacho fue campeón mundial, creo. O sea, es un boxeador de categoría. Un bocaza. De alto nivel, pero. Sí, un bocaza, pero era un buen boxeador. O sea, independientemente de que fuera un vacilón o no, era buen boxeador. Pero claro, ahí está luchando contra Chávez y le está dando candela, ¿eh? Y aparte, había uno que otro estaba ahí y parece que se iba a comprar. El Camacho. Yo veo algo de aquí, estoy que me den más. Ya veré. Wow. Let's take another look at that from a different view. Stopping the low blow. Now watch his hand. Whoa, not really bad. Not fight time. He is in a survival mode. He's got to do something. He just can't run. He just can't run. Do damage either. He didn't hurt Julio Cesar Chavez. ¿Has visto la precisión de Chávez? O sea, en todos los huecos que ve, le mete el puño. Cuando el tío se cierra así y se pone las manos así delante, empieza a pegarle en los laterales. Eso hace que baje las manos, sí. Y las abre un poco y le mete un upper. O sea, le va metiendo, bueno, ya vamos aprendiendo también, ¿eh? Que nos vamos fijando que yo antes eso no lo veía. Pero ¿no? Seguirán diciendo, bueno, sí, que no tengo ni idea. Eso es, hay que decirlo. No sabemos, es lo que hay. Intentamos aprender y disfrutar con lo que vemos, es lo que hay. Disfrutar sobre todo. Ahí la ha dado bien. El tío es súper rápido, no hay que quitarle mérito. También pega ahí. Sí, por eso decíamos que Héctor Camacho manco no es. O sea, pero vamos, ahí la ha dado bien, ¿eh? Sí. Quizás no lo ha dado con mucha fuerza. Rápido sí la ha dado. Le ha pegado dos o tres seguidos. Hay puntos ha llevado Camacho. Claro que delante el castigo aparte. No, va por detrás. Va por detrás seguro. Seguro, sí. Bueno, ahora lo veremos, que luego nos sorprendemos, ¿eh? Que a veces. Say what you will, but basically, he's being chased here. That's because he's not running. His running is slowing down, Bobby. Chasing. That was a nifty left hand of Chavez. He goes for the body again. Perfect out. Keep him up. Keep him up. Suena, ¿eh? Julio Cesar Chavez. Usually he is the undercard. Getting Camacho's hands. Pues están dando bien, ¿eh? Se están dando bien. O sea. El otro día alguien me dijo, ¿por qué no ves la pelea de Canelo contra, no me acuerdo quién fue, el último contra el que luchó, no recuerdo quién era. Y la vi el resumen y sí, bueno, Canelo era mejor, sería mejor, pero el nivel este de violencia ni de lejos. O sea, es como que el boxeo se ha bajado. Yo he leído mucho en los comentarios que nos dejan ahí, que Canelo no es bueno, no es... No es que el Canelo no sea bueno, yo en realidad no creo que sea Canelo en sí, creo que el boxeo en general, como que ha bajado la intensidad, la violencia, no sé si es porque está más controlado por sustancias dopantes o... Yo no lo sé, pero básicamente yo veo estos combates, claro que también estamos viendo los combates buenos, o sea, no estamos viendo... Combate de Ramón contra Pedro ahí en el 92. Estamos viendo combate de Julio César Chávez. Kawagi contra no sé qué. En fin, pero digamos que un, o sea, este nivel de violencia, este nivel de calidad no había. No hay ahora, vamos, creo. He's in such haste to get out before he gets counterpunched and he never lands a bit better Camacho action then. Punches, you cannot block everything. Body shots. Camacho está cansado, Camacho se le ve mucho más cansado que antes. O sea, se le ve ya visiblemente cansado. Antes estaba muy ágil. Ahora yo creo que ya de tanto el cansado. Ah, dicen que cuando recibes un montón de puñetazos al cuerpo, que eso te saca el aire de los pulmones. Te corta la respiración. Puede ser que se te inflame por ahí algo y los pulmones ya no. Sí, no, es que.
cuando están inspirando algo, si te pegan un puñetazo, yo qué sé, a lo mejor en el diafragma, aquí abajo en el estómago o cualquier rollo, a lo mejor te corta la respiración por un momento, ¿no? Hombre, yo imagino que sí, me hizo mandó una vez en el estómago y me dejaron seco, sí. Claro, yo soy un mierda. No ha levantado las manos, Javier, se han dado cuenta que en este round no ha levantado las manos. No tiene energía para levantarlas. Demasiado gasto energético. Sí, lleva una falta también que no sé quién se la ha hecho. Porque el sastre que tiene... Es que era un poco... Era un poco, escocés. No, extravagante, extravagante. ¡Buah! $30 million in merchandising this weekend. $50 million. Yo creo que no tiene potencia. Sí. Ha hecho la desesperación. Uff. Uff. I think you might be the only guy in this whole thing. I'm convinced that as I look at Camacho's face, he has now gotten so defensive he can't even think about an offensive. Sí, bueno, acaba de decir el comentarista que Camacho está tan defendiendo tanto que no puede ni pensar en qué hacer para atacar. Que en este caso yo realmente yo lo entiendo, pero esto es para que Camacho hubiera dicho, mira, dejo el combate porque me está dando aquí la del pulpo, no tengo nada que hacer. Se supone que si eres un boxeador... Hombre, tienes que dar espectáculo, no sé qué, sí, pero... Yo he visto... Te estás jugando lesiones, tío. Muy, muy pocos combates en los que el boxeador se haya rendido. Sí, no, es cierto, o sea, hay muy pocos, vale, sí, y que también que hay muy poco donde se tire la toalla. Que hayamos visto, que no nos vengan luego diciendo que sí, cagado por tres. Seguro que lo sabes. Seguro que lo sabes, nosotros tampoco hemos visto mucho de boxeo. You know, that's exactly what I talked about the Meldrick Taylor fight. He's fighting, all of a sudden you look at a... Come on, punch it, get out of there. Don't hold him, Hector. Sore tomorrow morning. Yeah. I mean... Chavez just takes a point away from him. Kill him up. Oh, he's really getting hurt. No looking to try anything in that eye, really. That left eye of Camacho, really. Eso sí, ahí va. Creo que era un cabezazo o algo. ¿Qué? El Camacho, no, el Camacho al otro, porque ha hecho así como que... ¿Ah, sí? Bueno, no lo sé. Ha hecho así como un gesto como... ¿Quién? Que le había dado con la cabeza. ¿Sabes? No me da cuenta. Pero bueno, ese momento en el que Camacho se ha dejado hecho así con los brazos así, tío, te dices claramente lo que está pasando. Mm. Bueno, yo aprovecharía y le pegaría una... Y sí. Le... ¡Uf! What we're looking at is the beginning of the end. There, Camacho. Mira, tiene el lado, macho, se ha puesto ahí de fondo, ¿no? El ojo ese ahí. Buf. Buf. Está pero tira la cara, o sea, tiene que hacer. Ese no, ¿no? Ah, mira, ¿no? Richard Steele looking in. Wild miss there by Chavez. No tiene fuerza, no tiene fuerza Camacho. Ríndete, algo, yo qué sé. No es fácil de fútbol. Mira, pero no le da alguna. Esto está claro. Supongo que están en México, ¿no? Porque están animando a Chávez todo el tiempo. Bueno, o no, o están en Estados Unidos, que hay bastante de México. Por cierto, que antes había un momento en el que Camacho ha ido otro golpecillo y se ha escuchado algunos que lo estaban animando. Entonces, yo creo que, bueno, si alguien no lo puede decir, luego lo buscamos. Si alguien no lo quiere decir en los comentarios, igual puede que sea en Estados Unidos, que al haber muchos mexicanos en Estados Unidos y también muchos puertorriqueños, pues es posible que sea ahí. Camacho is fighting back. Yeah. And that's what's happening here. Hold the mouthpiece. It just keeps slipping out there in the corner. Sí. O sea,
ha dicho que el protector de la boca le sigue saliendo sí. ahí. Round 11, o sea, es decir, que esto ya son de... O sea, vamos a ver. Hay que decir que para el 8 polvo que está Camacho, está aguantando. Es decir, que hace unos rounds parecía que estaba que se caía y ahora... Ahora, bueno. Los últimos 30 segundos parece bueno, que está mejor. Esta gente son atletas, esta gente sí, son sí. superhumanos. Aguantar ese ritmo de, sí. de recibir, dar, esquivar durante 12 asaltos, o sea, eso es brutal. Y es increíble lo que el tiempo de descanso, que bueno, no sé exactamente cuánto es, si son 2 minutos, 1 minuto, lo que sea el descanso, que de sentarse, como que a veces se separan, como que piensan, no sé si es que piensan, devuelven energía, las instrucciones, se levantan, mejoran algo. O sea, vamos a ver, obviamente si estás perdiendo ahí, te estás metiendo una paliza, muchísimo no puedes mejorar. Yo decía lo mismo que le decía a mi padre cuando me llamaba por las mañanas para ir al colegio, 5 minutos más, estás en la gira, ¿me puedes dar 2 minutos más, porfa? Por favor, que... No pude así, vale, gracias. Chavez, light cut over the right eye. Chavez working on the body. I wonder how many times Camacho finishes this thing. No, I don't think so. It would be such a good idea. I like that idea. Well, he's getting $3 million for this. Ahí la ha dado. Le da muy rápido, pero le da mucho más flojo. Chavez pega mucho más fuerte. Buah, ahí la metió. Un recito. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no era fuerte. Chávez sí era fuerte, se escucha. Pues está aguantando, o sea. Está que se cae. No, no, aguantado, ¿eh? No lo ha aguantado al final. Sí. Once again from another angle. No, casi, casi. Yo creo que casi, o sea, entre que se ha trastabillado sí, y sí, la ha dado. Sí, la Chávez, claro. Sí, un combate increíble. Una exhibición de boxeo de Chávez y el otro aguantado. Ha aguantado Camacho, ¿eh? Que... Se ve una paliza, la paliza de su vida. Cuando estábamos en el round 6-7. Parecía que se iba a la lona y aguantó, o sea, que hay que decir que, vamos, unos niveles de o sea, una categoría y Chávez, yo, no, lo que era valiente, era, no sé, confianza en sí mismo, yo no sé lo que tenía, pero se ponía ahí en el centro del ring y ya la. Y siempre hacia adelante, lo que han dicho ahí, de nada de retroceder, sí, nada sí. de siempre empujando. O sea. 13 pulmones. Sí. Pero esa parte que tiene 13 pulmones, ¿verdad, tío? Y bueno, y este andar así para adelante, así con la cabeza así un poco baja, obviamente, para eso, protegiéndose la parte de abajo, pero aún así te las puede llevar y. Ahí no hay duda, ¿no? Hay cabeza que otro se habrá llevado. Y alguna hostia que otro se habrá llevado, pero cuando entraba y le daba a los otros, pues ya ves. En fin, nos ha gustado mucho. La verdad es que aprendemos un montón con el boxeo y de verdad que nos gusta, ¿eh? O sea, bueno, pues gracias por la recomendación, se agradece. Sí, y si tienen por favor algún otro combate que recomendarnos, oye, por favor, estamos esperando y será bienvenido a nuestro canal. Bueno, cuídense, denle like, suscríbanse, denle a la campanita y esas cosas. Y bueno, cuídense, hasta pronto. La verdad es que está bien el combate. Sí, vale, a mí me mola el poseo, tío.